¿Qué pasa, amigos? ¿Cómo estamos todos? Y bueno, bienvenidos aquí una vez más a un video con Janos, de acompañante. Hola, chicos. Buenas tardes. Buenas tardes, bueno, sí, en realidad. Estamos grabando en la tarde, domingo en la tarde, aquí tranquilos, estamos grabando esto. Y bueno, hoy domingo les traigo... domingo de descanso. Hoy les traigo Akinator después de un montón de años, ¿eh? Akinator, sí. La verdad que ha tenido cambio la página de Akinator desde la última vez que lo grabé, que fue hace, un montón de años. Y hace un montón de años, primera vez que grabaste ese Akinator, porque yo ni cuenta me di. Sí, hace un montón de años lo grabé, el Akinator. 2014, 2015, por ahí. Pero bueno, aquí estamos con Akinator después de tantos años, así que espero que le guste mucho esta partida. Aquí con Janos, de acompañante, que ya es un clásico que me acompañe él, de hecho. Venid bueno, a el por más mí. Clásico soy yo. Venid a por mí, pero con la cara destapada. Hijos de puta. Venid a por mí, pero con la no cara destapada. No sé qué tiene que ver con el video, porque yo no sé, no tiene sentido eso. No, pero nos acordamos simplemente. Así que nada, vamos a jugar Akinator. Y vamos a buscar algunos personajes que ya anduvimos pensando para que los adivinen. Más chistoso que el de los videos con Mechastitz, es más chistoso porque también se ríe de todo. Pero Derek a veces se ríe y por cierto, saluda a los dos. Saluda un saludo a Derek y un saludo a Mechas. Suscríbanse a sus canales. Un gran saludo. Y a Monster Condo, y a Monster Condo que me escuche. Porque... Monster Taco, ¿no? Bueno, un saludo. Monster Taco, ok. Sí. Bueno, un gran saludo a Monster Condo. Espero que esté viendo este video. Y a bueno, Pils, vamos a adivinar a Konata primero, Konata Izumi. Konata Izumi, vamos, dale. Sí, que es mi waifu. Bueno, tú tienes otro waifu, así que no lo voy a decir porque no quiero arruinar tu momento. Ok. Bueno, Konata Izumi me gusta mucho ese personaje, que es de Lucky Star. Me encanta esa chica de Lucky Star. Bueno, a ver si ustedes famoso. No, no es youtuber. No es youtuber, por supuesto que no. Es real. Qué lástima que no es real. Bueno, es que lucha contra el mal. ¿Lucha contra el mal? No, no exactamente. Uh-huh. Ok, ¿es bueno? Sí, sí es bueno. ¡Sí! Sí, sí. ¿Es una chica? Sí. ¡Sí! También. ¡Sí! ¿Es una princesa? ¡Sí! ¡Doble sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Doble bueno, sí! Bueno, no exactamente, pero... Ustedes me entienden, o sea, no exactamente, no es una princesa, pero... Como si lo fuera, ¿verdad? Pero no, le voy a poner que no porque se va a confundir, si no. ¿Has sacado un videojuego o no? Sí. No. ¿Es un animal? No. ¿Qué mierda? Pero doble sentido, o sea, de doble sentido porque eso tiene doble sentido. Dice que si es animal por raza o animal por ser un estúpido, no sé, porque eso tiene doble sentido. No, pero Konata es inteligente, o sea, solamente era muy floja nomás, pero era inteligente. ¿Vive con sus dos padres? No, porque no tiene madre. O sea, su madre murió, me acuerdo, que decía en el anime. Yo lo vi ese anime, Lucky Star. ¿Es japonés? ¿Por si no que lo pone? Claro que sí. Obviamente. Todo lo que sea de anime es de Japón. Sí, por supuesto. Va a la escuela, sí. ¿Y una hermana? No, no tiene hermanos. No. A serie... LOL, Heidi, ¿no? Heidi. Sí. No. Hey, puede invocar un oso, ¿what? ¿What? No. Eres del sur de Córdoba. Córdoba es una ciudad aquí de Argentina, ¿no? Pero no. O sea, qué mierda. ¿Se ha operado alguna parte de su cuerpo? ¿Qué? No. No, en una mini no pasa eso, nunca en la vida. ¿Se desplaza sobre cuatro patas? ¿Qué? No. ¿Qué? ¿Tiene doble identidad? No. ¿Usa traje azul? ¿Tu persona no, era... que usa traje? Bueno, era blanco y azul el traje. Tenía un traje blanco y azul, pero no, se va a confundir si no. Uh-huh. ¿Explora lugares abandonados? No. Uh-huh. No. Okay. Yo creo que no. ¿Conoce a personas famosas? Creo que no. No sé, no. Yo creo que no, claro. Es un perro africano. ¡Qué mierda! ¿Qué? ¿What? ¿Qué? ¿Qué pregunta está? ¿En Twitch? No. ¡No! ¡Puka! ¡Lol! ¿Tú conoces a Puka? Puka, sí, yo sé. Puka quiere a Karu. Entonces... Sí, Puka. ¡Mira, mira! ¡Mira la carita! Sí. Ah, yo puedo creer que Karu... Puka. No puedo creer que Karu no sonríe en plena serie, porque ajá, simplemente cuando veo la portada mira, sí ahí sale sonriendo. Ahí está sonriendo, ¿no? Pero en la serie es que se ponen en la serie es más serio, digamos. Está hecha de papel. ¿Qué? Pues bueno, no adivinó, ¿cómo no adivinó Konata, por Dios? No sé, o sea, Puka. ¿Suele estar callado? Probablemente no. No, porque... No, hace combate, no hace combate. On my way, Ushideryu. Ah, sí. ¿Le gustan los juegos de Nintendo? Probablemente le gustan los videojuegos, sí.
a tu personaje le gusta cocinar. Yo diría que no. No sé. Ya no cocina, no. Pero sí come fideos japoneses. No, palichos, no, con palichos. Voy a poner que no, porque se va a palichos. ¿Es en parte robot? No es un cyborg. No tiene mano. Su personaje es de extrema. No. What? Uh-huh. No está adivinando. ¿Alguna vez se coloca una peluca para actuar cierto personaje? Creo que una vez sí. Ah, no, okay. Pero espera, no era una peluca, no, lo voy a corregir. No. Dale. No, o sea. No, ¿tu no, personaje no, tuvo sí, relaciones? Una vez sí hubo una referencia a Haruhi y Suzumi, ya me acuerdo. Pero no. Uh-huh. Mira. Con un hombre. Mierda, ¿no? ¿Qué? ¿Se murió alguna? Ay, Dios mío. No, ¿por qué preguntan eso? ¿Qué? ¡Sopado macaco! No, ok, no. ¡Sopado macaco! Tu personaje lanza fuego. ¡Ay, Dios mío! ¡No! Es rico. ¿Pero no? ¿Por qué preguntan? ¡Rico! Vive con su padre, sí, por fin. ¡Por fin! Está acompañado de un niño. No, son chicas, así que no. Ajá. Practica artes marciales. No. ¿Artes marciales? ¿Te acuerdas? No está casado. ¿Artes marciales? Sí. No tiene una relación sentimental estable. No lo sé. No lo sé, yo tampoco sé. Parecido con un YouTube. No, Dios mío. ¿Por qué se me preguntas así? Cualquier cosa, o sea, una serie japonesa, sí. Sí. Es el protagonista. Vamos, si no adivino aquí. ¡Meiko! ¡No! ¡No es Meiko! No es Meiko, ya va. Estoy equivocado. No, míralo. ¡Mira! Se besó con el protagonista. Y es de Minecraft, de hecho. Sí. Está enamorado de... No, que como... What the fuck, no. ¿Quién es ese? Pero castaño no, tiene pelo azul. ¿Y a gafas? No tiene gafas. Estamos a... LOL, es que... Tanto le está costando. No es masculino. ¿Es gamer? Sí es gamer. Por Dios, adivina. Tiene pelo azul, sí, ya. Si no adivina ahora... Si no adivina ahora, por Dios, ¿Le gusta jugar videojuegos? Sí. ¿Adivina? ¡Con Ataizumi! ¡Bien, coño! ¡Sí! ¡Sí! Vale. ¡Mira! ¡Sí! ¡A los cristianos! ¡Mira! Lo cierto, sí, a huevo. ¡Por fin! ¿Cómo le costó? Bueno, a lo mejor yo lo estaba confundiendo con algunas preguntas, pero no, es que... No, le costó mucho, ¿eh? Es que hacía cualquier pregunta. Ustedes vieron que hacían cualquier... O sea, hacía cualquier pregunta de Kinator. Pero sí. Cualquier pregunta, ¿eh? Bueno. Ok, vamos a... A ponerle que adivine un personaje que quieras tú. Vamos, sí, esta vez voy a adivinar. Creo que voy a adivinar dos, a ver. Bueno, Auronplay, ¿no? Espere. Sí, yo creo que sí, vamos a ver. Bueno, YouTube famoso, sí, luego ya. Sí. ¿Es un bebé? No. No. ¿Es una chica? No. No. Ok. A ver, Auronplay. Sí, lo tiene que adivinar. ¿Y en Argentina? Ver, no. ¿Tu personaje vive en Argentina? No. ¿Reside en España? Sí. Sí. Sí, sí, sí. A ver, sí, a ver, creo que ya sabe. ¿Videojuegos? ¿No? ¿Debe su fama video? No. No, exactamente. ¿Debe su fama video? ¿Hace video? Sí, lo ya sabe. Sí, la verdad que sí. Bueno, ahora sí, rápido, por fin. Tu personaje usa la técnica de Auro. Ok. Ya casi. ¿Hace bromas? Sí. Sí, ya sabe. Sí, tu personaje. ¿Vive con su pareja? No lo sé, creo que no. ¿Está Rubius? No, ya. No. Ahí me pasé, no, perdón. Perdón, solamente sí, Rubius tiene un gato, tiene un gato negro, ¿sí? Sí tiene un gato negro, ¿no? Vamos a ver. Auronplay, sí. ¡Es porque soy sexy! De las caras, de hecho. Bueno, adivina. Ahora voy a adivinar yo, a ver si adivina Shantae. Bueno, para los que no lo conozcan, Shantae es un personaje, es una chica de un videojuego. Que últimamente noto que Shantae está siendo muy popular. Por lo menos lo veo en Facebook. Tengo un amigo que siempre publica cosas de Shantae. Y sí, es bonita, okay. Shantae también. ¿Es un youtuber famoso o no? A ver si adivina. Vamos a ver, Shantae, ¿tu personaje real? No lo es. Lucha contra el mal, vamos a poner que sí. ¿Es una serie japonesa? No sale en una serie. ¿Con Marvel? No. Ok. ¿Resident Evil? No. No. ¿Es una chica? Sí. ¡Sí! 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 ¡Ladybug! ¡Sí! No. Pero no es de Ladybug, ¿no? Ah, ya. Cierto que... Sí, es un videojuego. No tiene una pistola, tiene una espada. Tiene una apariencia animal, no, mierda.
lleva armas. Bueno, vamos a poner que sí. Pero negro no. Es siniestro, nada. Oh, ¿qué? ¿Es un arco? No, no es un arco. Sí, tiene una espada. Pero blanco no. Tiene pelo no. Morado. Mora, ¿no te acuerdas? Sí, Robotnik. ¿Relacionado con el mundo de la música? No. Tiene algo que ver. Sí, Nintendo. Pelo sí. Azul, no, tiene pelo morado. No van a navidad otra vez con Nata. Ya sabes, Legend of Zelda. Tu personaje tiene una prueba en el ojo derecho. ¿Qué? ¿No? No, creo que no. Espera, creo que no. Tiene pelo rojo, es pelirroja. No, no es pelirroja. No. No, es de Fire Emblem. A ver si adivina. Fire Emblem. Ya, no, no adivinó. No. Pero ya hay. Eso se parece. Esa es la silueta del mismo genio. Sí, de Akinaido. Pilotrea sí. un gran robot, no. Me confundí, espera. ¿Tiene amigos humanos? Creo que sí, ¿no? Bueno, vamos a ponerle que sí. ¿Es un dios, una dios? No. Sí, sí tiene el pelo morado. Ah, ya, por fin, ¿no? Tiene el pelo morado. Marshmallow, ¿no? Lleva un traje rojo, sí. Tiene pelo puro. Sí, ya lo preguntó, LOL. Ahí está, Shantae. Ahí está. Mira, ahí está, ella es Shantae. Bueno, ya, por fin. Sí. No es lo cierto, a huevo. Muy bien, adivinó Shantae. Le costó un poco, sí. Pero adivinó. Un poquito. Pero... Bueno, sí, ahora vamos a... Y la felicidad de... Mira, la Kinator, todo feliz. Sí. Bueno, ahora sí vamos a siempre. Buscar el último, que quería buscar a Luisito, ¿no? Ajá. Luisito Comunica. Sí. Vamos a ver si adivino a ese YouTube. Vamos a ver si responde primero, porque no está respondiendo esto. Desde que entras al centro, ¿Te acuerdas? Y tú vas... Lo retroceden pero... así. Uy, se pilló, ¿eh? Vamos a darle F5. Sí. Toca restaurarlo otra vez. Sí. Con el fin de que no se... Vale, ahí está. Respondió. Okay. Menos mal. Bueno, sí. ¿Es un youtuber famoso? Sí. Sí, es un youtuber famoso. Es un bebé. No, ¿pero por qué pregunta eso? No, a ver, deja que yo adivine. Ajá. Bueno. A ver, ¿tu personaje es una chica? No. Nein. Para nada. Menos. Tampoco. Bueno, voy a esperar a que respondas tú entonces. ¿Reside en España? No. No, es mexicano. Los mexicanos sí. Sí, lo está adivinando. No, videojuegos no. Y no voy a decir una pista porque después... Ok. Hago trampa. Ok, ¿tienes tatuaje? Yo creo que no. Okay. Creo que no. No, en... Es un polinesio. No. Un polinesio, no. Conozco a los polinesios, pero no es. Leo Zuna. Bueno, si estás hablando de Leo Zuna, perfecto. Pero si estás hablando del cantante puertorriqueño, no. Entonces Leo Zuna, okay. Le pongo que no, ¿no? No, yo creo que no. Probablemente no. Vale. Tiene un hermano. Sí tiene, ¿no? Creo. Yo no lo sé. Probablemente. O sea, probablemente. Pues no lo sé. No lo sé. Vamos a poner no lo sé. No lo sé. Es enemiga. ¿Qué? No. ¿Qué? No, para nada. No. ¿Has tenido problemas con la...? No lo sé. No. Yo diría que no. Probablemente no. Yo diría que no. Probablemente no. ¿Tiene hambre? Pero ¿por qué eso? Bueno, yo soy venezolano, pero entendí un poquito la referencia cuando hacen esa pregunta. ¿Te acuerdas en el pub que hizo eso? Sí. Entonces le pongo no, porque what the fuck, o sea. ¿Tu personaje es gordo? Bueno, no. No. ¿Ha estado en Rusia? Sí, ha estado, ¿no? Yo creo que sí. ¿Ha estado? Creo que no, sí. No reside en Rusia, pero... Lleva Rizzo, sí, LOL. Sí, Rizzo. Ah, ya sabe. ¿Es una serie en un bar? Rizzo. ¿Qué? ¿Qué? No. ¿Ok? Creo que no. No lo sé, no. No ha recibido ese. Hace blog de Viaglist, sí, ya sabe. Sí, esa. Tiene más de 5 millones, sí. Sí, ya sabe. Claro, ¿no? Por supuesto. Mira, ahí está. ¡Mira la cara! Y con la camisa de. Sí. Yo creo que ese es de Hong Kong.
de Hong Kong de Super Mario, no sé por qué. Ah, Donkey Kong. Donkey Kong, ese. Ese. Bueno. Ese es el que me refería. Ese es el que me refería. Bueno, estoy lleno, más, ¿cierto? O sea, curiosamente, el que más le costó adivinar fue Konata Izumi. A mí no me costó nada adivinar. Simplemente adiviné a Auronplay y a Luisito. Bueno, los tuyos no les costó, pero los que le dije yo le costó un poco. Sí. Ok. La verdad, nada, chicos. Sí. Hasta aquí el video. Espero que les haya gustado. Like, comenten, suscríbanse a Llanos. No se olviden. Ya somos oficialmente 158 suscriptores. ¡Wow! ¡Qué increíble! No. ¡Qué increíble! Like si entendieron esa referencia. Si entendieron esa referencia, like. Like. Porque así yo sé, nada, claro, chicos, me recordó la parte de Luisito donde dice que ya tienen 6 millones de suscriptores, yo creo que es eso. Claro. Y le editaron que ponga 6 en vez de 6. No, pero Luisito es un crack. Luisito sí, es un crack. Es buena gente, se nota que es buena gente. No lo conozco, sí, pero se nota que es buena gente. Yo he visto sus videos y todo, pero es un buen. Sí, buen youtuber. Así que nada, chicos, muchas gracias por ver. Espero se hayan divertido. No entiendo por qué le costó tanto adivinar a Konata. No entiendo, la verdad. Yo tampoco entiendo. No debería haberle costado tanto, ya que Konata es bastante conocido. Bueno, se adivinó a él mismo en silueta. Y bueno, primero adivinó a Puka. Segundo, se adivinó a él mismo con silueta. Pero del, de los dos. Bueno, de no, los no dos. Era el mismo. Es que no tenía una imagen del personaje que era. Por eso puso la silueta. Ah, pero ya. No tenía un personaje. Por eso puso que a Puka. Eso fue curioso que haya puesto a Puka. Pero bueno. Así que nada, chicos, hasta la próxima. Bye bye, nos vemos. Chao, chicos, suscríbanse. Y en la descripción les dejo la página para que ustedes también puedan jugar. Así que nada, bye bye.